Hola, hola familia, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Listo, ahí estamos. Por favor, confírmenme en el chat que me ven y me escuchan bien. Déjenme saber ahí en los comentarios si me ven y me escuchan bien. Me vine para acá para estar un poquito más cerquita del módem. No, no estoy hoy en mi casa. Igual me voy a cambiar de lugar. Me dicen si aún así se ve y se escucha bien. Nada más quería asegurarme ahí que estar más cerquita del módem. ¿Ahí todo bien? ¿Sí? Buenísimo. Perfecto. Bueno, les platico que el chat lo habilité para que únicamente lo pueda leer un servidor y los coanfitriones. De hecho, déjenme ver por aquí si está Francis. Ya te vi por aquí conectada. Te voy a hacer coanfitrión, porfa. Y déjenme ver si está, por ejemplo. ¿Quién está? Bueno, ahí está. Francis, eres coanfitrión por cualquier cosa. ¿Vale? Y los mensajes los dejé habilitados para que únicamente anfitriones y coanfitriones podamos leerlos y así de esa manera no va a haber distracciones, ¿vale? ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, familia, bienvenidos a todos. Yo sé que probablemente no teníamos el gusto de conocernos, ¿verdad? Es primera vez que conozco a algunos de ustedes y algunos de ustedes me conocen a mí. Soy la persona que va a tener el gusto de compartir este curso gratuito con ustedes. Así que a nombre de la persona que les haya invitado, les doy la bienvenida, ¿vale? No sé si te invité yo directamente o alguien más, pero a nombre de la persona que te haya invitado y de un servidor de manera personal, les doy a todos la bienvenida. Y bueno, me presento rapidísimo para arrancar ya directamente con la información. Mi nombre es Luis Sosa, soy de León, Guanajuato, México, pero vivo en Guadalajara desde hace ya 11 años, ¿vale? Hoy me encuentro en un lugar que se llama Lo de Marcos, es un pueblito muy chiquito, con una playa muy linda, y bueno, vinimos a pasar algunos días por acá en familia, y fíjense qué interesante, ¿no? Poder estar desde cualquier parte del mundo, simplemente con una conexión a internet, y poder estar aquí en comunicación, ¿sí? Fíjense que el haber estado, o el estar estos días aquí en Lo de Marcos, me ha permitido, hoy por ejemplo es lunes, ¿no? Hoy es lunes, sin ir a una oficina, sin tener un horario, fuimos a la playa y demás, la hemos pasado increíble durante el día. Mis hijos, mi esposa y mi suegra y mi cuñada están aquí afuera en la alberca de la casa, en la piscina. Y vivir este estilo de vida y que mientras nosotros disfrutemos de lo que nos gusta hacer, tengamos un sistema que está funcionando en piloto automático a través de internet, con nuestros diferentes negocios, atrayendo prospectos, dando seguimiento en piloto automático, como si nosotros estuviéramos presentes, es una bendición, ¿okay? Es una bendición el hecho de yo poder literalmente estar en la playa y de repente en un ratito agarrar mi teléfono, ¿no? Y empezar a ver cómo, por ejemplo, ahorita acabo de recibir un nuevo prospecto, ahí está, ¿sí? Y así esto acaba de pasar en este instante, y así todo esto que ustedes, bueno, no lo quiero mostrar por cuestiones de privacidad, porque aquí hay datos de personas, pero todo esto que ven aquí, sí, todo esto que ven aquí son prospectos que he recibido, por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Ahí como creo que se ve muy, o sea, hay mucha luz, entonces no se nota bien, pero bueno, todos estos prospectos son prospectos que me van llegando así, sí, durante el día, ¿ok? Y literalmente, aunque yo no esté presente, puedo estar de viaje, como estoy en este momento, puedo estar incluso durmiendo, puedo estar haciendo cualquier otra cosa, ¿ok? Y aún así estoy generando prospectos y mi sistema está funcionando en automático y estoy haciendo ventas, ¿de acuerdo? O al menos generando citas para cerrar ventas. Pregunto, ¿a quién de ustedes le gustaría tener un sistema como esto que les acabo de platicar para sus propios negocios o para sus propias actividades comerciales? Porque a lo mejor tú dices, Luis, yo no tengo un negocio como tal, pero a lo mejor te dedicas a bienes raíces, trabajas para una compañía en el área de ventas. Tal vez dices, bueno, yo me dedico a la parte de seguros. Ok, no tengo un negocio como tal, pero me gustaría tener prospectos para la venta de seguros todos los días y poder tener un sistema automatizado que los atraiga y los capte a los prospectos y les dé seguimiento y que todo funcione en piloto automático, ¿no? A lo mejor tú estás en alguna empresa de multinivel y dices, bueno, no es mi empresa, pero soy parte de una empresa de multinivel. O a lo mejor estás en el marketing de afiliados, como por ahí Pablo me está preguntando ahí en el chat, ¿verdad? Que sirve para marketing de afiliados. O a lo mejor eres contador, abogado, diseñador, o tienes una agencia de marketing, o eres coach, consultor, o algo por el estilo.
Okay, ¿y te gustaría, o fotógrafo de bodas, por ejemplo, ahí me dice Armando en el chat, claro que sí, Armando, sirve para ti que eres fotógrafo de bodas, o si tienes un, ofreces cualquier tipo de servicios profesionales, okay. Armando tiene una agencia, bueno, otro Armando, primero me preguntó Armando Kuschel, ahora me pregunta Armando Díaz, tienes una agencia de marketing, también te va a funcionar perfecto. Así que bueno, en cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso, si tú tienes un negocio o una idea de negocio o eres emprendedor o estás en la parte multinivel, ofreces servicios profesionales, vendes perfumes, como dice ahí Martín, ¿okay? O tienes un negocio de cualquier tipo, ¿sí? Construcción, lo que sea, ¿sí? No importa qué negocio tengas, si tú necesitas peluquería, perfecto, si tú necesitas un sistema para atraer prospectos, captar sus datos, darle seguimiento y generar citas o incluso hacer ventas en piloto automático, lo que vas a aprender a lo largo de estos días definitivamente te va a funcionar. Servicio contable también, totalmente. Venta e instalación de alarmas y cámaras también. Trámites de visa también. ¿Por qué? Miren, déjenme que les cuente un poquito de cómo llegué a este punto. Viene Raíces, claro que sí, también, ¿ok? Hotmart, también, ¿ok? También están en marketing de afiliados, ¿ok? Entonces déjenme que les cuente un poquito cómo llegué a este punto para que ustedes entiendan el contexto, ¿sí? Club de viajes, también, ¿sí? Va a ser muy difícil que me digan algún negocio y yo les diga, no, no creo que esto te funcione, ¿sí? Tengo un spa y también quiero vender jabones y velas naturales. Te sirve para el spa, Edith, y para vender jabones, ¿sí? Y velas, totalmente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, déjenme que les platico un poquito el contexto, ¿sí? ¿Cómo llegué hasta este punto? ¿De acuerdo? Voy a quitar un ratito el chat para que no se me distraiga, ¿vale? En este momento, el chat ha quedado deshabilitado. Les platico. En el año 2013, ¿sí? En el año 2013... renuncié a lo que fue mi último empleo por la inquietud de ser un emprendedor y dedicarme 100% al emprendimiento, porque ya había tenido otros negocios en el pasado. Estoy hablando de negocios físicos y también había intentado hacer negocios por internet en el pasado. Por ejemplo, mientras estuve en la universidad, tuve un negocio que era una taquería bien montada en un local comercial y todo. Cuando salgo de la universidad, con el tiempo puse también un negocio que eran accesorios para dama, ¿ok? Igual, me endeudé con el banco, pedí más o menos como $500,000, como en aquel entonces, por el tipo de cambio, en aquel entonces eran como $35,000, hoy en día serían como $25,000, quebré, me endeudé, terminé mal. Bueno, después conozco a mi esposa, a mi ahora esposa. Con el tiempo tenemos 4 hijos, muy rápido, incluso tenemos gemelas. Y en el 2013 renuncio a lo que fue mi último empleo. Y lo que decidí fue emprender a través de internet. Y me di cuenta que utilizando el marketing tradicional, simplemente no estaba llegando a ningún lado, ¿sí? Repartir volantes, anunciarme en periódicos, poner un local físico, todo eso requería mucho dinero en inversión. Y los resultados eran mínimos. También intenté hacer multinivel. En el multinivel, a mí me dijeron que hiciera una lista de contactos, que hablara con amigos, con familiares, todo ese tipo de situaciones que te dicen cuando entras en multinivel. Y lo único que causé fue frustración en mi persona y rechazo en mi círculo cercano, porque pues todo el mundo me decía que no le interesaba y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, yo anteriormente, estoy hablándoles por ahí del año 2010, ¿sí? Año 2010, empiezo a investigar de negocios digitales. Año 2013, renuncio a mi último empleo. Empiezo en multinivel, a intentar hacer negocios en línea, pero con el marketing que yo conocía tradicional y no me estaba funcionando. Cuando yo me decido a empezar a implementar lo que había aprendido acerca de marketing digital, cuando yo lo aprendí en 2010, me decido a implementarlo en el año 2013-2014, todo empezó a cambiar. Pero sobre todo, todo empezó a cambiar cuando yo entendí una metodología. Es una metodología sencilla, es una metodología basada en marketing de atracción, en lugar de buscar gente, atraer personas interesadas en lo que yo eventualmente pueda ofrecer.
vinculado, ese marketing de atracción, vinculado a un embudo de ventas automatizado, ¿ok? Esta combinación de marketing de atracción más un embudo de ventas automatizado es una combinación poderosa porque te permite varias cosas. Ahorita lo vamos a platicar en el transcurso, pero básicamente te permite que en lugar de que andes atrás de la gente te pide información a ti. No solamente en la parte de atracción, ¿ok? No solamente en la parte de atracción, sino incluso en la parte de seguimiento. Porque yo conozco gente que logra hacer marketing que atrae, pero luego tienen que pasar horas y horas y horas y horas y horas contestando mensajes, dando seguimientos, y la pasan pegados al celular, ¿sí? No sé si alguien de ustedes, voy a habilitar aquí otra vez el chat, no sé si a alguien de ustedes le ha pasado esto, de que dices, Luis, yo sí tengo atracción, yo sí tengo mensajes de personas, comentarios, pero paso todo el día contestando mensajes y al final de cuentas no logras ventas. ¿Alguien le ha pasado esto? Que sí tienes mensajes, que sí tienes prospectos, que sí tienes comentarios, sí hay gente interesada, pero al final no logras ventas. Ahora, ese es un caso donde dices, híjole, o sea, te frustras porque sí tienes gente que le interesa, pero al final no cierras ventas. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí, por otro lado, hay personas que simplemente ni siquiera tienen prospectos. Sí, hay personas que simplemente ni siquiera tienen prospectos. ¿A quién le ha pasado que ni siquiera tiene prospectos? Sí, hay gente que se frustra porque tiene mucha gente interesada, pero nadie te compra. Pero hay gente que ni siquiera sabe cómo atraer prospectos. ¿Sí? Entonces, este curso es para personas que quieren atraer prospectos, pero no solo eso. Personas que quieren atraer prospectos y quieren pasar y quieren tener más tiempo para lo que les gusta hacer a ustedes, para su familia. ¿De acuerdo? De eso va este curso. Y al final de los 3 días, porque vamos a estar aquí lunes, miércoles y viernes a la misma hora en este mismo enlace de Zoom, y al final vas a ser capaz de tener una estrategia bien diseñada para atraer prospectos, pero no solo eso, vas a poder crear un sistema automatizado que les dé ese seguimiento a los prospectos y generar citas para hacer ventas, o incluso si tu negocio se presta para hacer ventas en piloto automático, también lo vas a poder hacer. Para que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre generar citas para hacer ventas o hacer ventas directamente en piloto automático? ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a poner de esta manera. Si tú estás en el mundo de bienes raíces, lo que tú buscas es generar citas para hacer ventas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que esté en bienes raíces? Que me deje saber ahí en los comentarios. ¿Alguien que esté en bienes raíces? ¿Sí? Ok. Los que están en bienes raíces lo que necesitan son citas para hacer ventas. ¿De acuerdo? Bueno. Personas que están en el área de seguros, que venden seguros. ¿Cierto o no es cierto? Lo que ustedes también necesitan son citas para hacer ventas. ¿Ok? Por ejemplo, ahí estoy leyendo a Julián. Julián está en la parte de venta de lotes. Cuando vendes lotes, necesitas hablar con la persona. Entonces, no necesariamente vas a hacer una venta completamente en piloto automático. Pero, por ejemplo, si aquí tenemos gente que está en la parte de afiliados, marketing de afiliados, puedes hacer ventas completamente en piloto automático, ¿sí? Si tú te dedicas al multinivel, tú podrías generar inscripciones a tu multinivel si tu empresa tiene un sistema donde hay un enlace de referido y la gente se registra y hace su inscripción. Si tu empresa tiene eso, tú podrías hacer cierres de ventas en piloto automático sin siquiera hablar con las personas. Si vendes un curso en línea, también, totalmente, porque lo entregas en piloto automático, ¿de acuerdo? Entonces, ok, a lo que voy es, dependiendo a qué te dediques, por ejemplo, ahí me está diciendo Aurelio dice, soy abogado, no tengo idea de qué es lo que me convenga. En tu caso, Aurelio, lo que te conviene desde mi perspectiva, no significa que me la sé de todas, pero lo que creo que te conviene es generar prospectos con cierto perfil, que vean cierta información y al final agenden una cita contigo de asesoría y en la asesoría cierras la venta. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me entienden,
Ahora, en todos los casos, lo que necesitan, en todos los casos, evidentemente, es tener un sistema de prospección automatizada. En todos los casos, ¿ok? En todos los casos. ¿Listo? Entonces, dicho esto, ustedes van a poder empezar por identificar si su producto, su servicio, su membresía, su curso, dependiendo qué ofrezcan, ¿ok?, se puede vender completamente en piloto automático o tal vez no. Por ejemplo, alguien aquí me dice, Norma, dice, tratamiento con micropuntura. Imagínate, Norma, y esto va para todos los psicólogos, la gente que tiene salones de belleza, gente que tiene barberías, odontólogos, médicos en general, terapeutas, todos ustedes podrían tener un sistema donde la gente, después de dejar sus datos y ver cierta información, en automático puedan generar una cita con ustedes, una consulta o una cita de corte de cabello o una cita para hacerse el manicure, el pedicure, etcétera. Y aparte, pagar la cita por adelantado y que todo eso funcione en piloto automático, ¿ok? La gente que hace multinivel, ni se diga, van a poder crecer su red también muy, muy, muy grande. Yo vengo también del mundo de multinivel, generando más de $12,000 mensuales en ingresos recurrentes, haciendo multinivel con embudos de marketing automatizados. ¿Listo? Entonces, si lo que he platicado hasta este punto suena interesante para ustedes, quédense, quédense. Por último, ya para entrar directamente de lleno a la información, por último, si tú dices, Luis, yo no tengo ningún negocio, no estoy en multinivel, no hago marketing de afiliados, más bien lo que estoy buscando es una forma de comenzar un negocio en internet, bueno, te tengo una noticia, también vamos a hablar, sobre todo en la sesión número 3, de cómo iniciar un negocio en línea, sobre todo en la sesión número 3. Sin embargo, la sesión 1 y la sesión 2 son el preámbulo para entender cómo construir un negocio en línea. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Perfecto. Ok. Entonces, para que ya no tengan que preguntarme, ¿funciona para mi negocio? Prácticamente todos los que he leído sí les funciona. ¿Sí? Renta de barra y servicios de botanas para eventos. Totalmente, Néstor. Sí te funciona. ¿Se puede hacer multinivel o afiliados? Claro que sí. Pero se pueden hacer ciertas áreas, ¿no? Como agendar los días de entrega o información del producto también. Yo, por ejemplo, tengo un producto nutricional para sistema inmunológico. Te va a funcionar perfecto. Yo vendo productos naturales. Perfecto. Tienda online de muebles. Te va a funcionar perfecto. Vendo productos orgánicos también. Productos naturales también. Etcétera. ¿Sí? Entonces, familia, si les parece, voy a silenciar un ratito el chat. Vamos a concentrarnos en la información. Servicios logísticos también. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Entonces, familia, si les parece, vamos a arrancar ya directamente con la información. Voy a quitar un ratito el chat, lo voy a desactivar y nos concentramos. ¿Listo? Entonces, bueno, no terminé de presentarme, pero ya en el camino nos iremos conociendo un poquito más. Simplemente ya para terminar decirles, bueno, estoy casado, tengo 4 hijos junto con mi esposa. Tengo 2 libros en Amazon que se hicieron bestseller en su momento. He estado en multinivel por muchos años. He ganado en multinivel más de $500,000 en los últimos 5 años. En marketing de afiliados recientemente inicié hace un poquito y he ganado más o menos $160,000, algo así. Y tengo algunos otros negocios donde los hago 100% en línea. ¿De acuerdo? Entonces, hoy no estamos aquí para hablar de un servidor. Simplemente decirles, tengo un resultado relativamente interesante y lo he logrado aplicando lo que les voy a compartir a continuación. Entonces, por eso les hablo de los resultados que tengo. Simplemente para decirles lo que he logrado, lo he generado gracias a lo que les voy a compartir en este curso. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos ya directamente de lleno. Ya después habrá oportunidad de conocernos más, platicamos, lo que ustedes quieran. Por hoy, se trata de ustedes, ¿verdad? No se trata de mí, se trata de ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con este curso de embudos de marketing automatizados. Hoy la sesión número 1, ¿ok? Y el objetivo de este curso en general es el siguiente. Básicamente vamos a hablar de 3 objetivos, ¿no? Primero, si tú ya tienes un negocio, si ese es tu caso, conocerás una metodología efectiva para atraer prospectos, darle seguimiento
y hacer ventas con un sistema que trabaje para ti en piloto automático. Yo les platicaba, en este momento estamos en un lugar que se llama Lo de Marcos, hay una playa hermosa, soy increíble, y en estos días yo he trabajado una hora al día. Todo lo demás lo ha hecho mis sistemas que tengo en internet. Entonces, si tú ya tienes un negocio, vas a lograr esto que te acabo de explicar. Número dos, si no tienes un negocio aún, ¿okay? Conocerás cómo iniciar un nuevo negocio en línea que te permita generar ingresos todos los días desde casa, solo usando tu celular y tu computadora. Si no tienes un negocio. Ahora, en cualquier caso, tanto si tienes un negocio como si no, conocerás el sistema de ventas que mejor funciona hoy en día para crear fuentes de ingresos de manera consistente en negocios físicos y en negocios digitales. ¿Ok? Porque esto aplica para negocios digitales, obvio, pero por supuesto y definitivamente también para negocios físicos. ¿De acuerdo? Déjenme, apago un ratito el aire que me está pegando durísimo. Denme 10 segundos. Listo. Bueno, no fueron ni 10, fueron menos, pero me estaba pegando aquí el aire durísimo, ¿no? Entonces, a ver, familia, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los emprendedores? Si ustedes son emprendedores, me dicen si es cierto o no es cierto. Yo creo que ahí voy a habilitar el chat otra vez. No me puedo aguantar mucho rato sin el chat, porque siento que estoy hablándole solo a una computadora y me gusta tener más interacción. Entonces, al menos voy a poner que el chat lo pueda ver yo, aunque ustedes no lo vean, pero al menos yo sí lo quiero leer. ¿Listo? Pregunta. ¿Quién de ustedes como emprendedor o emprendedora se ha enfrentado al primer problema? Prospectos insuficientes. ¿Quién de ustedes ha tenido ese problema? Prospectos insuficientes. Te faltan prospectos. Mira, yo tengo un principio, vamos a decirle así, no sé cómo decirle, pero yo le digo a la gente, mira, si tú no tienes más prospectos de los que puedas manejar, entonces estás teniendo pocos prospectos. ¿Qué son prospectos? Prospectos son clientes potenciales, personas interesadas en lo que tú ofreces. ¿De acuerdo? Veo en el chat que muchos de ustedes tienen ese problema. Problema número dos. Prospectos no calificados. ¿Sí? Prospectos no calificados. ¿Quién tiene ese problema? O sea, si tienes prospectos, no sé si muchos o pocos, los que sean, pero los que te llegan, al final te dicen, no me interesa, déjame ver, lo voy a pensar, no tengo tiempo, no tengo dinero, lo voy a platicar con mi pareja, está muy caro, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, sí tienes prospectos, pero no calificados. ¿Quién tiene ese problema? Problema dos. Ok. Por ejemplo, ahí me dicen, Flor, yo tengo prospectos no calificados. ¿Sí? Problema tres. El problema de demasiado tiempo invertido para pocas ganancias. ¿Quién de ustedes siente que inviertes mucho, mucho, mucho tiempo para lo que ganas? ¿Sí? ¿Quién de ustedes siente que inviertes mucho tiempo y dices, no estoy creciendo económicamente, estoy dedicándole mucho tiempo a lo que hago y no crezco económicamente, más bien ahí apenas sobrevivo? ¿Sí? Problema número cuatro, pocos ingresos en relación al trabajo realizado. Ya no estamos hablando solamente del tiempo que le dedicas, sino que le pones mucho esfuerzo a lo que haces, trabajas demasiado y sientes que no creces económicamente. Dice ahí, por ejemplo, Celine Altamirano. Dice, a mí me pasa eso, que necesito más dinero y trabajo mucho. Eso tiene una solución, ¿sí? Eso tiene una solución. Problema número 5, en algunos casos, sobre todo multinivel, el rechazo de amigos y familiares. ¿A quién le pasa eso? Sobre todo, seguro la gente que está en multinivel, ¿no? ¿Sí? Ok. Problema número 6. Frustración por el paso del tiempo sin resultados. ¿Quién de ustedes ha sentido que llevas un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis, siete, ocho, diez años y sientes que realmente no has logrado algo que tú digas ha valido la pena? ¿Sí? Pónganme entre el 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿cuál es el problema más sobresaliente en el caso de cada uno de ustedes? Dice Marifer, me identifico con todo. Ok, el 6, por ejemplo, ahí me dice Marcos Salazar. También Cecilio García dice que el 6, también Joaner 1 y 2, dice Andrea. Maruja dice que el 2, cierre de ventas, tengo ese problema, dice Pamela.
Ok, si no estás teniendo cierre de ventas, Pamela, es porque tienes el problema 2. Los prospectos seguramente no son prospectos tan calificados, ¿no? O algo falta en tu proceso. Iván dice que todos, ¿no? Armando dice que el 1, 1, 4 y 6, dice Luz Aleida. Perfecto, ok. 1, 2, 3 y 4, dice Omar. Bueno, y entonces así cada uno de ustedes tiene diferentes problemas, ¿no? Sí, veo muy repetido el número 6. Veo muy repetido el número 6. Muchos de ustedes están sintiendo que el tiempo pasa y no están teniendo resultados que tú digas están valiendo la pena, ¿sí? Entonces les voy a explicar por qué sucede esto, porque todo tiene una explicación. Yo lo voy a relacionar con esto que me inventé, me lo saqué de la chistera, así como Robert Kiyosaki tiene lo que se llama el cuadrante del flujo de dinero. Yo diseñé o escribí o lo que tú quieras este cuadrante del emprendedor. Hay 4 tipos de emprendedores, ¿sí? Hay 4 tipos de emprendedores. El 80% son emprendedores sin tiempo y sin dinero, ¿sí? Ese es el número 1. Emprendedor 1 no tiene tiempo, o sea, oye que necesitamos, no tengo tiempo. Oye, que ven para acá, mira, vamos a tener un viaje entre amigos, amigas, vamos, no tengo tiempo. Pero aparte no tienen dinero. Entonces no tienen tiempo y no tienen dinero. El 80% de la gente siente esto, que el tiempo no le alcanza y el dinero no le alcanza. Pregunto, ¿quién de ustedes siente que el tiempo no le alcanza y que el dinero no le alcanza? ¿Quién de ustedes siente eso? Al cabo nomás los puedo leer yo. No, nadie más lo está leyendo, solamente yo los puedo leer. Ok, muchos de ustedes sienten eso. Estoy leyendo muchísimos yo. Sí, muchísimo yo. Ok. Luego está el emprendedor tipo 2. El emprendedor tipo 2 es menos personas, es el 10%. Es gente que sí tiene tiempo, pero no tiene dinero. ¿Sí? Por 74, Isidoro Zúñiga. Ok. ¿Sí? Hay gente que sí tiene tiempo, pero no tiene dinero. O sea, tienen tiempo para ir con los amigos, tienen tiempo para a lo mejor de repente irse una semana de viaje, si les da la gana, se van de viaje, no pasa nada, tienen tiempo. Pasan tiempo con su familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, llevan a los hijos a la escuela, van por ellos a la escuela, tienen tiempo. Pero no están generando lo suficiente. Como dice Omar, ¿quién está en el punto 2? ¿Quién siente que sí tiene tiempo, pero no está ganando lo suficiente? Okay, hay una explicación para todo eso. Luego está el 3, ¿sí? El 3. El 3 normalmente entran los autoempleados, los que tienen un negocio que tienen que atender ellos mismos, ¿okay? Un negocio que tienen que atender ellos mismos. Normalmente un autoempleado tiene dinero, ¿sí? Oye, yo abro mi barbería, atiendo a mis clientes, tengo muchos clientes, me va bien. Yo soy contador, atiendo a mis clientes, me va bien. Yo tengo una veterinaria, atiendo mi negocio, me va bien, pero no tienen tiempo. ¿Sí? No tienen tiempo, ¿por qué? Porque tienen que andar viendo cómo prospectar y cómo hablar con los clientes y cómo mantener a esos clientes recurrentemente, y tienen que ver el tema de los proveedores y de la cobranza y de todo. ¿Sí? Y solamente un 5% es gente que sí tiene tiempo y que también tiene dinero. ¿A quién de ustedes le gustaría tener constantemente las dos cosas? Porque cuando hablo de constantemente, yo lo voy a decir algo. Yo en su momento me pasaba que tenía periodos donde sí sentía que tenía dinero, pero no tenía tiempo. Había periodos donde sentía que sí tenía tiempo, pero no tenía dinero. Así yo pueda tener las dos cosas, tiempo y dinero, y estar aquí en el 5%, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende esto, familia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa, ¿sí? Porque la mayoría de los emprendedores dependen solo de su propio tiempo y de su propio esfuerzo, ¿ok? Nada más antes de continuar, quiero saber si hasta aquí me han escuchado bien, o sea, si la señal de mi internet ha estado bien. Déjenme saber en los comentarios. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, fíjense qué interesante. La mayoría de los emprendedores dependen solo de su propio tiempo y solo de su propio esfuerzo. Habrá gente que, como yo en su momento, diga, oye Luis, pero eso es normal, ¿no? ¿Sí? Eso es, me dicen que de repente se corta un poquito.
¿Pero se entiende? O sea, ¿vamos bien? ¿Le sigo como voy? ¿Está bien o no? ¿Vamos bien? ¿Le sigo? Ok, súper, vamos bien. Entonces, yo me acuerdo una vez, hace ya muchos años, cuando alguien dijo esto: Luis, es que no dependas de tu tiempo. Y yo decía: es que si no dependo de mi tiempo, entonces ¿quién va a hacer las cosas, no? ¿Sí? A ver, entonces ¿quién va a hacer las cosas? Es que no puedes depender solamente de ti, no puedes depender solamente de tu esfuerzo. Pues entonces, ¿de quién voy a depender? ¿Por qué? Porque yo tengo una mentalidad de empleado y de autoempleado, donde yo creía que para que yo pudiera generar dinero, tenía yo que estar ahí. Con el tiempo fui desarrollando una mentalidad diferente, donde dije: a ver, yo puedo desarrollar negocios que no dependan de mí. Pero me di cuenta que es muy costoso, o sea, requieres invertir una buena cantidad de dinero para contratar un gerente, para capacitar a tu equipo, para poner cámaras en tu negocio, algo por el estilo, hasta que descubrí una metodología para literalmente clonarte en Internet, ¿ok? Para clonarte en Internet. ¿Qué es esto de clonarte en Internet? Justamente que tú puedas tener sistemas que estén trabajando para ti en piloto automático, aunque no estés presente. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. No sé si aquellas personas que invité yo directamente, pero por ejemplo, a varios de ustedes les llegó un WhatsApp, ¿sí? Ese WhatsApp decía algo así como lo siguiente. Ese WhatsApp decía esto. Decía tu nombre, ¿sí? Tu nombre, por ejemplo, David. Por decir un ejemplo, no, David, estamos iniciando el curso. Estás en la sala. Por si acaso, aquí te comparto el link de Zoom nuevamente. Y les pasé el link de Zoom. De la gente que invité yo, ¿quién de ustedes recibió un WhatsApp que decía eso? Estamos iniciando el curso. Estás en la sala. Por si acaso, aquí te comparto el link de Zoom nuevamente. ¿Sí? Decía el nombre de ustedes. Y luego ya estamos iniciando, ¿sí? Bueno, los demás no pueden leer el chat, yo sí. Bueno, ese, por ejemplo, ese mensaje les llegó por su nombre y les llegó a la hora que yo quería que les llegara. Pero ¿qué creen? Yo lo programé con varias horas de anticipación. De tal manera que yo creé literalmente un sistema que les fue dando seguimiento a ustedes, aunque yo no estuviera presente. Cuando se registraron, otra vez, para los que invité yo a esta charla o a este curso, para los que se registraron, primero les llegó un mensajito que decía algo así: hola, ¿cómo es? Hola, tu nombre, veo que te registraste al curso de embudos, ¿sí? Y les regalé el acceso a un PDF y a un video que se llama Los 7 principios del marketing de atracción. ¿A alguien le llegó eso? Cuando recién se registraron al curso, que se registraron conmigo, los que registraron conmigo, les llegó un enlace donde podían descargar el acceso a un video y a un PDF que se llama Los 7 principios del marketing de atracción, solamente los que invité yo, ¿sí? Solamente los que invité yo a este curso. Ahí estoy leyendo en el chat: sí. Algunos dicen: a mí no me llegó. Bueno, algunos no les llegó porque no los invité yo, pero yo tengo un sistema automatizado que lo hace. A lo mejor yo estaba en la carretera. A lo mejor yo estaba incluso durmiendo, a lo mejor estaba en la playa con mis hijos, a lo mejor estaba haciendo cualquier otra cosa, pero estaba funcionando en piloto automático. Entonces, a lo que quiero llegar es: familia, hoy en día cualquiera de nosotros se puede clonar a través de Internet. Simplemente mira cuántas personas hay aquí en el Zoom en vivo. Somos prácticamente 800 personas, bueno, somos exactamente 795 personas. Bueno, ya somos 797, ¿ok? 700, dice Felipe, el PDF sí, el video no me llegó. En la misma página, Felipe, ahí viene un botón para ver el video directamente en YouTube, ¿ok? Entonces, prácticamente somos 800 personas aquí en la sala. Y personalmente no he hablado con ninguna. ¿Cómo le haces para llenar una sala de Zoom con prácticamente 800 personas y no haber hablado con ninguna de ellas? Pregunto, ¿a quién de ustedes, dependiendo del negocio que tengan, obviamente, pero a quién de ustedes le gustaría tener una sala de Zoom con 800 personas y que todo el sistema haya funcionado de manera automatizada
para haber logrado ese resultado, tener 800 personas conectadas en un Zoom. ¿A quién le gustaría eso? Perfecto. Pero lo bonito de esto es que no necesitas estar pegado a la computadora o pegado al celular, sino que el sistema trabaja en piloto automático y después de eso tú puedes hacer las ventas de lo que quieras. ¿De acuerdo? De lo que quieras. Ahora, bueno, voy a continuar. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo pasar al cuadrante 4 lo más pronto posible? ¿Cuál es el cuadrante 4? El cuadrante 4 es donde tienes tiempo y tienes dinero. ¿De acuerdo? ¿Cómo pasar? Bueno, fíjense que aquí yo puse una foto, ¿verdad? Donde, pues vean que es este misma, no es cómo se llama esto, porque no es un robot, ¿no? Es, no sé qué es, no soy fan de la guerra de las galaxias, pero vean que es el mismo replicado miles de veces, ¿no? ¿Por qué puse esa fotografía? Para representar el concepto de clonar, de clonarte. Dice ahí que se llama Stormtroopers. Ahí se llaman ellos Stormtroopers, Troopers, Stormtroopers. Son soldados clones, ¿no? Ok, Stormtroopers. Ok, entonces justamente lo que quiero es ejemplificar ese concepto de clonarte, ¿ok? ¿Cómo, o sea, clonarte en internet? Entonces, clonarse en internet depende básicamente de dos elementos, ¿ok? Clonarse en internet depende básicamente de dos elementos. Por favor, quiero que tomen notas. Me faltó decirles eso al principio de la charla. Súper importante tener dónde tomar notas. Si no tienen dónde tomar notas, córrenle, les doy 20 segundos, 30 segundos. Córrenle, vayan a traer dónde tomar notas. Aquí los espero. 20, 30 segunditos, córrenle. Es muy importante, porque cuando tú anotas, se va registrando mucho mejor en tu cerebro, ¿vale? Ok, entonces fíjense, hay dos conceptos claves. Perdón, apalancamiento y duplicación, ¿ok? ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento significa, en términos generales, estoy hablando, ¿ok? En términos generales, significa encontrar la manera de hacer más con menos. ¿Ok? En el pasado, los emprendedores se apalancaban de volantes, periódicos, perifoneo, no sé si le digan perifoneo en su ciudad, en su país, perifoneo es cuando va un carro con una bocina arriba y una voz diciendo, ya llegó el circo, no sé qué, a la ciudad. Okay, esto es perifoneo. ¿Ok? Hoy en día no es así. Hoy en día es a través de redes sociales y a través de buscadores. Redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, LinkedIn, etcétera. Y a través de buscadores como Google o como YouTube. YouTube también es un buscador. De hecho, incluso yo he visto gente que usa Instagram como un buscador. Quieres buscar algo y lo buscas en Instagram o Facebook. ¿Sí? Hay gente que busca en Facebook cosas, en Marketplace, por ejemplo. Entonces, ese es el presente. Las redes sociales y los buscadores, claro, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ok. Entonces, es el primer concepto, apalancamiento. Apalancarte de plataformas que te permitan hacer más con menos. Y el concepto número dos se llama duplicación. La duplicación significa que tu mensaje sea transmitido y recibido aún sin que tú estés presente. Por ejemplo, muchos de ustedes recibieron de mi parte, si es que yo los invité, un mensaje por WhatsApp personalizado. Personalizado por tu nombre. David, Laura, Ezequiel, Claudia. O sea, por tu nombre. Eso es duplicación. Uso herramientas que me permiten duplicarme para que funcione para mí, aunque yo no esté presente. Y las puedo programar con anticipación. ¿Ok? Entonces, en el pasado, la única manera de duplicarte era a través de crear un equipo de vendedores o un equipo de personas con todo lo que eso implica. Ejemplos, pero hoy en día es completamente diferente. Tú puedes clonarte tú mismo, tú misma en internet. Ejemplos de duplicación, un PDF descargable, un embudo automatizado, email marketing automatizado, WhatsApp marketing automatizado, webinars evergreen, que parece que son en vivo, pero que están grabados, videos, cartas de venta, tiendas de e-commerce, un curso en línea, etcétera. O sea, todo esto son ejemplos de cómo tú puedes clonarte, cómo tú puedes duplicarte a través de internet. Entonces, para que quede claro, familia, y este ejemplo me parece súper, súper importante y me parece súper valioso.
Para entender mejor el concepto de apalancamiento, ¿quién de ustedes ha visto o sabe cómo se cambia una llanta, una goma, un neumático, como le digan en sus países? ¿Quién de ustedes ha visto o sabe o lo ha hecho cómo se cambia una llanta? ¿Sí? Bueno, una llanta, para cambiarla, pues necesita primero aflojar los birlos, ¿no? ¿Sí? Aflojar las tuercas. ¿Sí? Aflojar las tuercas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ustedes creen que será posible aflojar los pernos, las tuercas, los birlos, como le llamen, ¿verdad? ¿Quién de ustedes está de acuerdo que intentar aflojar los birlos del rin con la mano sería una locura? ¿Quién de ustedes, quién de ustedes cree que podría, para empezar, ¿alguno de ustedes cree que se podría cambiar una llanta sin herramienta, sin palanca, con la mano quitar los birlos? ¿Se podrá? Imposible, imposible, imposible. Es más fácil que se te rompa la piel de los dedos, que se te contracture la muñeca o lo que sea, ¿sí? Que algo le pase a tu mano antes de que puedas siquiera aflojar un solo perno, una sola tuerca, un solo birlo. ¿Qué necesitas? Palanca. Palanca. A mí me pasó, hace poquito cambiamos la llanta de un carro, entonces teníamos una herramienta como esta que ven aquí en la pantalla, pero tenía el tubo muy corto y me estaba costando mucho trabajo. Deja tú con la mano, con la herramienta, pero el tubo era muy corto y me costó mucho trabajo. Le pusimos otro tubo más largo y fue súper sencillito, facilito. El tubo era corto, lo alargamos, ¿sí? Con un tubo adicional, ¡pum! Rapidísimo. ¿Por qué? Porque tenía más apalancamiento, ¿sí? Porque tenía más apalancamiento. Entonces, con este ejemplo lo que quiero decirte es, necesitas aprender a apalancarte. ¿Apalancarte de qué? Apalancarte de redes sociales, apalancarte de un embudo automatizado, apalancarte de WhatsApp, apalancarte de Instagram, apalancarte de YouTube, apalancarte de email marketing, apalancarte de Zoom, ¿sí? Apalancarte de videos, apalancarte de PDFs, apalancarte. Y todo eso te permite clonarte en internet y ahí viene la duplicación. Lo que vamos a hacer en este curso y sobre todo el día de mañana es que vamos a armar en vivo un embudo automatizado. Un embudo que permita esto. Que primero la gente a través de redes sociales o a través de buscadores, perdón, mañana no, el miércoles. Siempre, gracias Luz María por la corrección. Siempre me pasan, me confundo. No, mañana no, el miércoles. ¿Okay? Entonces, que a través de las redes sociales tú seas capaz de generar prospectos interesados, ¿ok? En lo que tú vas a ofrecer, en lo que tú vas a vender. Recientemente grabé un video, de hecho lo grabé aquí en la playa, donde yo le decía a las personas, ahí te va, les voy a dejar con un tip. Es más, no, ahorita voy a avanzar a eso. Ahorita voy a continuar con eso y les voy a explicar. Pero miren, a través de redes sociales tú puedes encontrar a las personas que ya están interesadas en lo que tú estás ofreciendo. ¿Ok? Y te voy a poner un ejemplo. A lo mejor tú estás ofreciendo terrenos de inversión. Terrenos de inversión. Te voy a decir algo. No toda la gente está buscando específicamente terrenos de inversión. Pero sí hay mucha gente que quisiera empezar a invertir y no saben en qué. Entonces, no necesariamente la gente está buscando tu producto o tu servicio por sí mismo, pero sí están buscando la solución que les podría dar tu producto o tu servicio. ¿Se entendió este concepto? Voy a poner un ejemplo más. Probablemente, voy a poner el ejemplo, es un ejemplo muy utilizado en marketing. ¿Okay? Hay un ejemplo muy utilizado en marketing cuando se dice que la gente no compra taladros. O sea, la gente no te compra el taladro, la gente compra el hoyo que haría tu taladro. ¿Se entiende la diferencia, familia? ¿Sí? ¿Sí me entienden con este ejemplo la diferencia? O sea, probablemente en internet no va a haber gente que diga, yo estoy buscando un masaje linfático. A lo mejor la gente ni siquiera sabe lo que es un masaje linfático, pero hay gente que está buscando cómo reducir tallas en la cintura, por ejemplo. No están buscando específicamente un masaje linfático, pero están buscando reducir tallas.
¿Me entienden, chicos, o no? A ver, necesito su participación porque a lo mejor no estoy siendo lo suficientemente explícito y quiero que quede claro. A ver, por favor, ayúdenme en los comentarios. ¿Se entiende el concepto o no se entiende el concepto? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, fíjense, cuando tú logras identificar a esas personas que ya están buscando lo que tú estás ofreciendo, lo que sigue es tener un sitio web, tener una página de captura donde la gente pueda venir y dejar sus datos, ¿ok? Pero ¿por qué alguien dejaría sus datos? Voy a explicar a continuación. Porque mira, que la gente deje sus datos, pues es un buen paso. Pero la magia de un embudo automatizado está en el seguimiento que te va a generar las ventas, ¿ok? La magia de un embudo está en el seguimiento que le puedes dar a tus prospectos después que dejan sus datos, que en consecuencia eventualmente va a generar ventas, ¿de acuerdo? A ver, voy a utilizar un ejemplo. Miren, me dice ahí, me dice René, ¿me puedes aclarar el ejemplo de la venta de lotes? Gracias, claro que sí. Ahí te va, René, ahí te va. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, bueno, mi esposa y yo, en los últimos, no sé, 2-3 años, más o menos, hemos comprado 4 terrenos, ¿no? En los últimos 3 años hemos comprado 4 terrenos. Uno en la ciudad para construir una casa, el otro en un, ¿cómo se llama? En el bosque, en una zona turística, en Tapalpa, acá en Jalisco. Otro en Yucatán, que es una zona con muchísima plusvalía, y el otro en Nayarit, en playa. El de Yucatán y el de Nayarit es en la playa, el otro es en bosque y el otro es en la ciudad. Bueno, te voy a decir un ejemplo. Yo no sabía, era un ignorante en el tema de bienes raíces. Yo no sabía que tú puedes comprar terrenos en preventa. Y cuando los compras en preventa, tienes varios beneficios. Uno, los agarras a un precio mucho más bajo. Dos, los puedes ir pagando. 3, el financiamiento es directo con la desarrolladora. Y 4, ni siquiera revisan buró de crédito. ¿Sí? Entonces, yo quería invertir, ya lo hacía en mercados financieros, pero quería diversificar y no sabía en qué. Entonces, yo no estaba pensando en que quería comprar terrenos. Yo no estaba pensando en eso. Yo no estaba pensando en quiero comprar terrenos. No estaba pensando en eso. Sin embargo, sí estaba pensando en quiero diversificar. Entonces encontré que una manera era comprando terrenos, pero que fueran terrenos de inversión. Entonces, a lo que voy es a esto. Probablemente la gente allá afuera no está buscando tu producto, tu servicio, ¿sí? Con el nombre que tú le das a tu producto, tu servicio. Pero están buscando algo que con tu producto o tu servicio se satisface. ¿Se entendió todavía mejor el ejemplo o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, habrá gente que dice, a ver, otro ejemplo práctico. Ustedes no necesariamente estaban pensando, quiero crear un embudo de marketing automatizado. Pero sí estaban pensando probablemente, quiero aumentar mis ventas, quiero expandir mi negocio, quiero crecer económicamente, quiero tener más libertad de tiempo y movimiento y al mismo tiempo estar ganando dinero. No sé. Y a través de un embudo de marketing van a dar solución a eso que estaban buscando. ¿Se entiende? ¿Ok? Perfecto. Entonces, eventualmente va a ir quedando un poquito más claro todo este concepto. Ahora, ahí les va cómo funciona el proceso. ¿Ok? El proceso funciona así. Lo primero que tú necesitas es tráfico. Tráfico. Nosotros, el día de mañana, les voy a explicar mañana un poquito acerca de nuestra comunidad. Junto con muchas otras personas, creamos una comunidad que somos la única comunidad en internet que te enseña gratis marketing digital. Y un ejemplo, pues, es este curso, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de nuestra comunidad, por ejemplo, tenemos un curso gratuito de cómo lanzar campañas en Facebook, ¿ok? Lo que otras personas te venden en 200, el miércoles, perdón, otra vez dije mañana, gracias, Efe. Perdón, cada que diga mañana, corríjanme, por favor, no es mañana, es el miércoles,
¿Ok? El miércoles. Entonces, el miércoles les voy a explicar un poquito más de nuestra comunidad. Y dentro de la comunidad van a tener acceso a un curso gratuito de cómo... El miércoles, exacto. Un curso gratuito de cómo lanzar campañas en Facebook. ¿Ok? ¿Qué son las campañas en Facebook? Vean, por ejemplo, esto que está aquí, ¿no? Estos ejemplos, aquí dice publicidad. ¿Qué están haciendo ellos? Publicidad. Cada uno de estos anuncios para un nicho diferente. Por ejemplo, crea tu primer curso online, ¿ok? Otro, descarga gratis el playbook Herramientas Digitales para Automatizar Tu Negocio, ¿ok? Pero fíjate lo que dice aquí. Aquí abajo dice formación gratis. ¿Qué dice aquí? Playbook Herramientas Digitales para Automatizar Tu Negocio. Aquí, descarga gratis. ¿Sí? Gratis. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué dice? Level up your network marketing business and skills with the free challenge led by Presentation Powerhouse. Free, gratis. Entonces, fíjate qué interesante. ¿Por qué las personas, los emprendedores o las empresas, ok, harían publicidad para regalar cosas, para ofrecer algo gratis? ¿Por qué? Esto se llama imán de prospectos. En términos marqueteros o en inglés le dicen el lead magnet. Imán de leads, imán de prospectos. ¿Ok? ¿Por qué esto es tan interesante, familia? ¿Por qué esto es tan importante? Mira, bien sencillo. Si yo, por ejemplo, imagínate que vendo un producto para perder peso. ¿Ok? Yo no tengo que ir directamente al mercado, o sea, no tengo que ir directamente a Facebook y decirle a todo el mundo, compra este producto para bajar peso. Yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que primero identificar qué personas están interesadas en perder peso. Si yo salgo, pum, y digo, regalo gratis un PDF donde te voy a compartir los 5 alimentos que deberías eliminar de tu dieta si lo que quieres es perder peso. Y que el 95% de las familias mexicanas tienen en casa. Ah, caray. A ver, eso me interesa. Pregunto, si yo regalo una guía en formato PDF donde yo voy a explicar los 5 alimentos que el 95%... Sí, los 5 alimentos que el 95% de los mexicanos tienen en casa y que deberías eliminar si lo que quieres es perder peso. Pregunto, ¿qué tipo de personas se registrarían para descargar ese PDF? ¿Qué tipo de personas? ¿Personas que están buscando qué? Déjenme saber en los comentarios. El marketing es mucho de sentido común, nomás que a veces nosotros la complicamos. Pregunto, ¿qué tipo de personas se registrarían para acceder a esta guía práctica donde voy a explicar cuáles son los 5 alimentos para perder peso? ¿Qué tipo de personas se registrarían? ¿Personas interesadas en qué? Fíjense qué interesante. Aún con lo que estoy diciendo, hay gente que me dice ahí en el chat, gorditos, personas con sobrepeso. No. Puede haber personas con sobrepeso que no están interesados o interesadas en bajar de peso. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, alguien dice, todo tipo de personas. Tampoco. No todo tipo de personas. No todo tipo de personas están interesadas en perder peso. Entonces, ¿qué dice el sentido común? El sentido común dice, pues la gente que se registre es gente, no, personas gorditas, no, es lo que acabo de decir, personas gorditas, hay personas gorditas que no quieren perder peso. Los que hacen ejercicio, no, tampoco. La respuesta es simple, chicos. La respuesta es gente que quiere perder peso. O sea, yo te estoy poniendo ahí los 5 alimentos que deberías eliminar de tu dieta si lo que quieres es perder peso. ¿Qué tipo de personas se van a registrar? Personas que quieren perder peso. Por ejemplo, ahí dicen, gente que quiere cuidar su salud. No necesariamente. Yo quiero cuidar mi salud, pero tal vez no quiero perder peso. Gente que quiere perder peso. Es tan simple como eso. Ahora, así como este ejemplo,
hay ejemplos para lo que tú quieras. Voy a poner otro caso. Vamos a poner que soy psicólogo. Soy psicólogo y me especializo en tratar temas de ansiedad y temas de depresión. Vamos a pensar que me especializo en eso. Y yo pongo un anuncio en Facebook que dice: ¿has notado en tu hijo o hija adolescente cambios drásticos en su conducta? Podrían ser síntomas de ansiedad y depresión. Descarga gratis este PDF donde te explico los 10 síntomas o los 10 indicadores más importantes para detectar si tu hijo es propenso a caer en depresión. Pregunto. Ahora, no solo eso. Yo lanzo esta campaña y le pongo que esta campaña llegue a personas, vamos a decir, entre los, no sé, 38 y 50 años de edad. Por poner un ejemplo, o sea, personas que pueden tener hijos en edades de adolescente a joven. Pregunto, ¿qué tipo de personas se registrarían para descargar una guía en PDF donde se explican los 10 indicadores más importantes para saber si tu hijo adolescente podría caer en depresión? ¿Quiénes se registrarían? Principalmente padres y madres que tienen hijos adolescentes y que están experimentando algún cambio drástico de conducta y que les interesa saber si su hijo podría caer en depresión. Ok, si yo soy un psicólogo o una psicóloga especializado en esa parte, lo que voy a lograr es ir creando una lista de clientes potenciales. Exacto, los que buscan ese tipo de ayuda. ¿Se entiende? Entonces, así como estos dos ejemplos, podría ponerles cualquier cantidad de ejemplos aplicables a sus negocios de cada uno de ustedes. Y al final, lo que buscamos es ir creando una lista de clientes potenciales que ya demostraron interés en un tema que puede ser satisfecho por el producto o el servicio que yo ofrezco. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? ¿Se entendió, familia, o no se entendió? Cuando tú haces esto, lo que vas a lograr es que en lugar de estar atrás de la gente, nunca te van a faltar prospectos. En lugar de ir atrás del amigo, en lugar de ir atrás del familiar, en lugar de mandar mensajes por redes sociales a gente que nunca te pidió información, en lugar de eso vas a tener tu base de datos todos los días alimentándose de nuevos prospectos interesados. Ahora, aquí viene la magia de un sistema de prospección en el siguiente sentido. Imagínate que tú creas un producto digital, un contenido, sí, una pieza de contenido digital. Por ejemplo, un PDF, el acceso a un webinar, el acceso a un curso de varios módulos, el acceso a un audio curso, el acceso a una llamada de asesoría uno a uno. Todo esto, familia, todo esto, al final de cuentas son productos, son piezas de contenido digital que no te van a tomar tiempo a menos que seas que hagas una cita uno a uno. Pero si la gente puede descargar un PDF, si la gente puede acceder a una videoconferencia colectiva, vamos a llamarle, si la gente puede descargar o puede acceder a un curso en video, si la gente puede acceder a un curso en audio, tú lo que vas a hacer es crear una pieza de contenido digital que la vas a hacer una única vez, ¿sí? Y la vas a poder regalar cualquier cantidad de veces. Ahora, hay una pregunta bien interesante que hace Pilar ahí en el chat. Dice Pilar, ¿y si todo lo ofrezco gratis, cuándo empiezo a generar ganancias? Qué interesante. Si todo lo ofrezco gratis, ¿cuándo empiezo a generar ganancias? Punto número uno, no vas a ofrecer todo gratis, evidentemente, punto número uno. Y punto número dos, con tu servicio o con tu producto, tienes la forma de monetizar a ese prospecto. ¿A qué me refiero con monetizar? ¿A qué me refiero con monetizar? Muy sencillo. En el ejemplo, si yo soy un terapeuta que me especializo en la parte de depresión y ansiedad, yo creo una base de datos de clientes potenciales que siempre se va a estar alimentando.
les regalo el PDF en automático, o sea, automatizo el proceso de la entrega del PDF. Después de eso los puedo invitar a una videoconferencia. La invitación a la videoconferencia también la automatizo. La videoconferencia puede ser en vivo o puede ser grabada. Y después de la videoconferencia, entonces digo lo siguiente. Las personas que estén interesadas en tomar su primer consulta conmigo pueden hacer clic en este botón que está aquí debajo del video o aquí en el chat, les voy a poner un enlace para que agenden una consulta conmigo. Y la consulta tiene un costo de tanto. O les voy a regalar, ahí todavía puedo regalar algo, una llamada uno a uno para revisar su caso, ¿sí? Para revisar su caso, ¿de acuerdo? Y una vez que revise su caso, les puedo hacer una propuesta a ver si podemos trabajar juntos, ¿de acuerdo? Ahora, aquí viene una pregunta muy buena que me la está haciendo Eduardo Zúñiga, ¿no? Porque a lo mejor me están escuchando y dicen, ah, estoy entendiendo. Entonces, Luis, ¿nos vas a vender algo? La respuesta es, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Eduardo pone ahí en el chat. ¿Qué nos vas a vender después del curso? Ahí les va. Yo les dije que nosotros somos la única comunidad en internet que te enseña marketing digital y negocios en línea gratis. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos por dos razones. Número uno, tenemos una visión grande que es ayudar a que 10 millones de familias vivan de internet, ¿ok? Y pues eso es una razón suficiente. Sin embargo, damos todo gratis, excepto una cosa. Y no la damos gratis pues porque no podemos, ¿no? O sea, no podemos. Miren, normalmente, y la gente que tiene más tiempo emprendiendo me va a entender, normalmente todos pagamos por la información. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pagamos por cursos, diplomados, conferencias, pagamos dinero. Yo lo he hecho y lo voy a seguir haciendo y me gusta hacerlo. Con nosotros no tienes que pagar por la información. Si tú tienes un negocio, aparte de pagar por la información, normalmente tienes que pagar por la implementación. O sea, alguien que te cree tus sitios web, que te cree tus embudos, que te ayude con el email marketing, que te ayude con la publicidad en redes sociales, etc. En nuestro equipo, en nuestra comunidad, tampoco vas a pagar por eso, te lo vas a ahorrar. Entonces, te vas a ahorrar las capacitaciones, te vas a ahorrar la implementación porque tú vas a aprender a hacerlo por ti mismo o por ti misma. Lo único que sí vas a comprar, si quieres, sí, porque nadie aquí los va a obligar a nada, si quieres, lo único que vas a comprar son las herramientas para armar los sistemas automatizados. Y ni siquiera es un costo grande, es un costo realmente muy bajo. Mañana voy a hablar de eso, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando la pregunta que me hacía, ¿quién fue? Creo que Eduardo, ¿no? ¿O no? ¿Quién fue? Sí, Eduardo Zúñiga. Ahora, aprovechando la pregunta de Eduardo, que fue una muy buena pregunta, el miércoles, a ver, ¿ya dije mañana otra vez? Ah, no me di cuenta. Ya no me di cuenta, gracias por corregirme. Mañana no, el miércoles voy a hablarles de la comunidad y voy a hablarles también de las herramientas, ¿de acuerdo? El miércoles. Las herramientas son de un costo muy accesible y son indispensables si lo que quieres es tener más tiempo y más dinero, ¿de acuerdo? El miércoles, ¿ok? Entonces, si ustedes conectan con la idea de ser parte de una comunidad donde van a estar aprendiendo marketing gratis todo el tiempo, conectan con la idea de que les enseñamos gratis cómo crear sus embudos y están de acuerdo en conocer las herramientas que nosotros utilizamos y están de acuerdo en que posiblemente van a hacer una inversión en las herramientas, entonces, bienvenidos. Si tú eres el tipo de persona que dice, no, yo no pago por capacitación, no pago por implementación, pero aparte ni siquiera pago por las herramientas. O sea, ni siquiera estoy dispuesto a invertir en mi propio negocio por herramientas. Bueno, entonces a lo mejor ya pues te vas a limitar mucho. Sí, te vas a limitar mucho, ¿de acuerdo? Pero el miércoles, ya voy a decir mañana otra vez, el miércoles te voy a hablar de las herramientas, ¿de acuerdo? Ahora, son herramientas que les vamos a recomendar. Pueden comprarlas o no, ustedes lo deciden. Obviamente, si las recomendamos es porque es conveniente, ¿vale? De acuerdo. Ahora, oye Luis, ¿y qué ganan? ¿Qué ganan ustedes? ¿Qué ganan ustedes haciendo todo esto? Si ustedes compraran las herramientas, ¿ok? Si decidieran hacerlo,
Las herramientas manejaron un sistema de afiliados. ¿Qué significa esto? Que de su pago que ustedes hagan, la persona que les invitó o un servidor, si les invité yo, generamos una comisión. ¿Sí? Eso es. ¿De acuerdo? No tienen que comprarlas si no quieren, pero si las compran, generamos una comisión. Y si las compran, les vamos a enseñar cómo utilizarlas, les vamos a crear un grupo de WhatsApp privado, les vamos a enseñar paso a pasito cómo usar las herramientas, cómo armar su embudo, aunque nunca en su vida hayan hecho nada de marketing digital. ¿De acuerdo? Y no solo eso, les vamos a enseñar cómo aplicarlo especialmente para su propio negocio, en lo que se dediquen. Por ejemplo, ahí me está diciendo Humberto que él es arquitecto. ¿Okay? Entonces, Humberto, en tu caso, podrías utilizar perfectamente estas herramientas para promover tus servicios como arquitecto. ¿De acuerdo? Y así todos ustedes en sus negocios. ¿Listo? Entonces, el miércoles, el miércoles vamos a hablar de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les doy algunos ejemplos de lo que podemos crear con este tipo de herramientas el miércoles, ¿qué? Entonces, ahí les van algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, dice aquí, descubre cómo puedes comenzar a invertir en los mercados financieros. Conoce los fundamentos básicos para iniciar correctamente y obtener rendimientos sostenibles en el tiempo como inversionista. Si tú, por ejemplo, estás en un negocio donde promueves educación para invertir en mercados financieros, tú podrías crear una página de captura como esta. Y a partir de esa página de captura se va a ir detonando todo un seguimiento automatizado para eventualmente convertir a esos clientes potenciales en clientes. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Dice aquí, seminario online gratis. Descubre cómo vivir de internet y ser económicamente independiente. Si hay gente que le interesara vivir de internet y ser económicamente independiente, yo les invito a un webinar, que es un webinar automatizado. La gente se registra, son clientes potenciales y eventualmente les puedo invitar a que se unan a un proyecto conmigo donde van a invertir evidentemente y van a poder empezar a aprender cómo vivir de internet. Entonces ahí genero yo una ganancia. Por ejemplo, aquí dice, ¿estás cansado de hacer dieta y aún así no pierdes peso? Descarga gratis nuestro ebook, pierde peso con ayuno intermitente y descubre bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ejemplos de páginas de captura. Este es otro ejemplo, ¿no? Para bienes raíces. ¿Estás vendiendo tu propiedad? Antes de promoverla, descubre cuáles son los 10 puntos más importantes para venderla a un mejor precio. Esto hacen los expertos de bienes raíces para obtener el máximo beneficio en la venta. Descarga esta guía y vende tu propiedad mucho más rápido y al mejor precio. Pregunta, ¿qué tipo de personas se registrarían aquí para tener esta información? Miren lo que dice aquí. ¿Estás vendiendo tu propiedad? ¿Qué tipo de personas se registrarán aquí para tener la información? ¿Personas que qué? Personas que quieran vender su propiedad. Si tú estás en bienes raíces, puedes tener clientes para aumentar tu cartera de propiedades. Ahora, acá dice, ¿quieres comprar una propiedad? No lo hagas sin antes ver esto. ¿Qué tipo de personas se registrarán en este formulario? Personas que quieren comprar una propiedad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, creo que con este tipo de ejemplos que estoy mostrando aquí, ¿qué tipo de personas se registrarían aquí? ¿Estás cansado de hacer dieta y aún así no pierdes peso? Descarga gratis nuestro ebook, pierde peso con ayuno intermitente. Personas interesadas en perder peso. Acá, descubre cómo puedes comenzar a invertir en mercados financieros. Personas interesadas en invertir en mercados financieros. Y luego después de eso, después de un seguimiento por email, por WhatsApp o por Messenger o por Instagram, porque ya tenemos también un sistema automatizado de seguimiento en Instagram y en Messenger, etcétera, lo que puedes hacer es, oye, si todo lo que te he mostrado suena interesante para ti, podemos agendar una cita. Por ejemplo, esto es un calendario demo, dice calendario citas demo seguros. Vamos a suponer que tú te casas a los seguros, la gente podría ver aquí qué días y qué horarios tienes disponibles para generar una cita y eventualmente después de la cita generas una venta. Y de ahí puedes generar una llamada uno a uno, por ejemplo, o puedes llevarlos a un webinar, como estamos aquí ahorita conectados nosotros desde varias partes del mundo, o puedes llevarlos a que la gente vea un webinar grabado y entonces estás literalmente clonándote a través de internet. Pero lo maravilloso de todo esto, familia, es que todo esto va a estar funcionando en piloto automático. Mañana vamos a crear un embudo automatizado en vivo, en tiempo real. Vas a ver lo sencillo que es. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, pregunto. Mañana no. Ah, ya que empiezo a ver.
Bueno, parece que lo estoy haciendo adrede para ver si están atentos, ¿verdad? Están atentos, bueno, menos mal están atentos. Sí, los que no me corrigen es porque no están atentos o dicen, ay, que lo corrija otro, ¿no? Ahora, miren, ¿qué pasaría si tuvieras un sistema como este, como lo que te acabo de explicar, trabajando para ti en piloto automático? Pregunta, ¿crees que tendrías más prospectos para tu negocio, sí o no? Me dice Noemi que estoy dormido. No, 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 para nada, estoy súper despierto. Nada más que mi mente relaciona como sesión 1, sesión 2, sesión 3, entonces como... ¿Vale? El miércoles, ok. Pregunta, si tú tuvieras un sistema como el que te acabo de explicar, ¿crees que tendría más prospectos? Claro que sí, ¿verdad? Número 2, ¿crees que estarían mejor calificados? ¿Qué significa tener un prospecto más calificado? Un prospecto más calificado es un prospecto con mayor interés y con mayor disposición de compra. Eso es un prospecto calificado. Alguien que tiene interés y que tiene disposición para comprar. Ahora, punto número 3. Con más prospectos y mejor calificados, ¿crees que podrías hacer más ventas, sí o no? Con más prospectos y mejor calificados, ¿crees que podrías hacer más ventas? Claro que sí. Ahora, ¿crees que esas ventas las podrías hacer más rápido y ganar más dinero? Si tienes más prospectos, más calificados, tus ventas van a ser mucho más rápidas. Además de todo esto, ¿Crees que un sistema como este te ayudaría a ahorrar tiempo, ser mucho más productivo y disfrutar de más tiempo haciendo lo que tú decidas hacer? Mira, yo lo viví de una manera increíble, ¿sí? Todo el día no hice nada. Todo el día no hice nada, aparentemente. Aparentemente. Porque mis sistemas, mis embudos, estuvieron haciendo el trabajo por mí. Sí, aparentemente no hice nada, pero ¿qué crees? Le mandé mensajes a cientos de personas en piloto automático. No hice nada, sí hice algo, programé unos mensajes, pero se mandaron, pum, masivamente en piloto automático. Realmente lo que estoy haciendo es estar aquí con ustedes a esta hora de la noche, ¿ok? Sí me serviría para vender departamentos y casas, 100%. 100%. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tú respondiste que sí a estas preguntas, ¿ok? Ahora la última. ¿Estás de acuerdo que en caso de no contar con un sistema automatizado de prospección y ventas, todo seguiría dependiendo solo de tu tiempo y solo de tu esfuerzo? Probablemente así estés en este momento de tu vida, ¿no? ¿Sí? En caso de no contar con un sistema automatizado de prospección y ventas, todo seguiría dependiendo solo de tu tiempo y solo de tu esfuerzo, lo cual es totalmente limitante y por lo tanto podrías permanecer sin tiempo o sin dinero o sin ambos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en eso o no estás de acuerdo en eso? Porque hay que ser conscientes de eso. ¿Sí? Hay que ser conscientes de eso. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo más planean seguir así? ¿Sí? ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta, familia? Miren, la mayoría de la gente somos muy raros, ¿no? Como personas, como seres humanos. La mayoría de la gente sabe que tiene que hacer algo y posterga, y posterga, y posterga. Bueno, postergamos, ¿no? Postergamos todo, ¿no? O sea, yo postergo, ¿no? Cada vez menos, trato de que sea menos, pero todos hemos postergado algo en la vida, ¿no? ¿Sí? Dice ahí Enrico, pero tú usas tu tiempo en este webinar, no es todo automático, ¿cierto? Sí, totalmente, Enrico, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, este webinar es en vivo, ¿no? Entonces sí, le dedico este tiempo de mi día a estar aquí con ustedes. Definitivamente sí. Ahora, podría hacer un webinar grabado, lo podría hacer, pero no me gusta. Yo disfruto mucho hacer esto, y prefiero hacerlo en vivo, pero podría ser grabado también, ¿vale? Entonces, a lo que voy es, chicos, asegúrense de estar aquí el próximo miércoles, ¿sí? ¿Ok? Asegúrense de estar aquí el próximo miércoles. Si tú ya eres consciente de que tienes que hacer algo al respecto, sigue con el curso y vente el miércoles, ¿ok? ¿Qué pensarías de alguien? Pregunta.
¿Qué pensarías de alguien que intenta quitar las tuercas, los birlos o los pernos, como le digan en tu país, del ring con sus manos sin usar las herramientas correctas? ¿Qué pensarías de alguien así? Con esa mentalidad, esa persona, ¿en cuál de los cuatro cuadrantes crees que permanecería? Una persona que tiene la mentalidad de estar trabajando, 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 trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, incluso dándose cuenta de que su trabajo no lo está llevando a ningún lado. Y aún así sigue haciéndolo de esa manera. Con esa mentalidad, ¿en cuál cuadrante crees que esa persona permanecería? Es obvio. Es obvio. En el uno. Aquí. Ok, en el uno. Me preguntan ahí que si no tienen un negocio, Kiki me pregunta si no tienes un negocio. ¿Qué? Ve siguiendo el curso, Kiki, porque igual voy a explicar el viernes cómo puedes iniciar un negocio en internet con nosotros, ¿vale? Sí, para todos los que no tengan ningún negocio, ¿ok? Entonces, chicos, a lo que voy es, si tú ya te diste cuenta que trabajando duro, 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 no tienes tiempo, nunca tienes tiempo. Y probablemente varios de ustedes no les está alcanzando el dinero, no están ganando lo suficiente. Necesitan empezar a utilizar herramientas de prospección, herramientas de seguimiento, herramientas de ventas que hagan el trabajo por ustedes, aunque no estén presentes físicamente. ¿Ok? Aunque no estén presentes físicamente. Entonces, llegamos al final de la sesión, pero les voy a dejar una tarea. Solo me falta una diapositiva más, pero les quiero dejar una tarea. La tarea es esta, ¿ok? Vas a definir cuál crees que sería un buen imán de prospectos para tu negocio. ¿Qué podrías regalar? ¿Qué pieza de contenido y de qué se trataría la pieza de contenido? ¿Ok? Si necesitan ver después la grabación, véanla. Ok, la grabación se las vamos a mandar. Voy a explicar esto para que quede claro. Ok, la tarea es definir cuál crees que sería un buen imán de prospectos para tu negocio. A ver, vamos a pensar. Yo soy odontólogo. Ok, soy odontólogo pediatra, ¿no? Odontólogo pediatra. Y yo regalo un archivo descargable donde le voy a decir a los papás cuáles son o cómo identificar si mi hijo o mi hija tiene caries y en qué etapa se encuentra esa caries, ¿no? Bueno, la gente que descargue un PDF con este contenido me está diciendo, yo tengo hijos y probablemente tengan caries. Entonces ya tengo un cliente potencial. Ese podría ser mi lead magnet. Otro lead magnet podría ser un webinar. Vamos a pensar que yo soy coach financiero. Imaginemos que soy un coach financiero. Bueno, yo podría crear una presentación donde hablo de, por ejemplo, los cinco pilares para ser económicamente independiente y alcanzar la libertad financiera. No sé, por ejemplo, ¿no? O cómo hacer. Vamos a pensar que yo soy asesor de seguros y ofrezco seguros de vida, gastos médicos, planes para el retiro, etc. Y yo hago un webinar, una videoconferencia, entonces me hago una presentación donde voy a explicar cómo crear un plan financiero personal y familiar para los próximos 10 a 20 años de mi vida. Y entonces en ese webinar yo hablo, por ejemplo, de cosas como lo siguiente, ¿no? Cuestiones básicas de educación financiera, como por ejemplo, punto número uno, necesitas acostumbrarte a ahorrar por lo menos el 10% de tus ingresos, ¿no? Punto número dos, necesitas tener un plan ante alguna eventualidad que te pueda ocasionar un descalabro financiero. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad médica, o sea, una urgencia médica, un accidente, una enfermedad, ¿no? Y punto número tres, hacer un plan para el retiro, ¿sí? Entonces, después del webinar, yo le digo a los prospectos, si te gustaría
que personalmente te asesore. Obviamente hay que desarrollar el tema, ¿no? Y al final de los prospectos les digo, si te gustaría que te asesore personalmente para ayudarte a hacer un plan a la medida, llena, haz clic en este botón, vas a agendar una cita conmigo y ahí vas a ver mis días y mis horarios disponibles porque tenemos la herramienta para eso. Y entonces ya el sistema confirma la cita, manda recordatorios y todo, y vas a hacer ventas, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, ¿cómo aplica para gestoría vehicular? Bueno, está muy, muy sencillo, Fabi. Muy sencillo para gestoría vehicular. Como, por ejemplo, es que depende en qué te especializas, ¿no? Si en tramitar placas, si tema de multas, no sé en qué te especializas, pero bueno, justamente esa es la tarea, ¿verdad? Sí. Dice Carmen, yo vendo cursos y diplomados a todo el área médica. Me encanta, por ejemplo, eso, Carmen. Vamos a pensar que tú lanzas una publicidad específicamente para médicos. Y entonces tú les dices a los médicos, descubre cuáles son las 5 nuevas tendencias en medicina tal, ¿no? Las 5 nuevas tendencias en medicina tal. Ah, bueno, obviamente esas 5 nuevas tendencias tienen que ir alineadas a los diplomados que tú ofreces. Entonces, ¿quién se va a registrar ahí? Atención médicos, ¿no? Atención médicos. En esta guía práctica se explican las 5 nuevas tendencias en medicina tal, descárgala gratis, ¿no? Bueno, ahí tienes clientes potenciales, ¿ok? En marketing de afiliados, bueno, es muy sencillo, Joanner, depende de qué estés promoviendo. Si tú como afiliado estás promoviendo un producto, por ejemplo, aprende a colocar uñas y arranca un negocio en esta industria de las uñas y demás. Ah, bueno, pues creamos un lead magnet relacionado a eso. Es sencillo, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo sería para abogado especialista en divorcios? Bueno, eso me causa como... Bueno, yo soy como muy sentimental, no tengo estómago y corazón para eso, pero si tuviera que decírtelo, te diría que puedes regalar una guía, no me gustaría decirlo, pero bueno, una guía en, por ejemplo, formato PDF, con los 5 pasos o los 5 puntos más importantes para agilizar tu proceso de divorcio, no sé. Y después de eso ofreces una asesoría gratuita, ¿okay? O directamente ofrecer una asesoría gratuita, ¿no? ¿Te interesa acelerar tu proceso de divorcio? Agenda una asesoría gratuita. No sé. ¿Okay? Bueno, ¿qué más? Listo. Entonces, familia, creo que con estos ejemplos queda un poquito más claro, ¿ok? Queda un poquito más claro. Y solamente quiero decirles qué nos espera en la sesión del miércoles, ¿ok? En la sesión del miércoles vas a conocer diferentes flujos de embudos y cuál es el ideal para tu negocio. Hoy te llevas como tarea pensar qué le podrías ofrecer a tus... qué podrías ofrecer en internet para ir generando clientes potenciales. Es decir, personas que demuestren interés en un tema, en algo que tenga que ver con tu producto o servicio. ¿Ok? Esa es la tarea. Entonces, el miércoles vamos a ver diferentes flujos de embudos y cuál es el ideal para tu negocio. Número 2, crearemos un embudo en vivo, paso a paso, y verás lo sencillo que es. Número 3, descubrirás qué herramientas usar para crear por ti mismo un embudo desde cero. Son las herramientas que vamos a usar ese día. Y número 4, podrás reservar tu lugar para participar en el reto tu negocio en internet en 3 días. Déjenme les platico algo. La próxima semana vamos a tener un reto. También es gratis. ¿Ok? Es un reto en el cual, mira, fíjate, esto va a estar muy bueno porque en esta semana vas a entender los fundamentos de cómo crear un sistema de prospección automatizado, cómo funciona, cómo configurarlo, aunque no sepas nada de diseño, programación, marketing, nada, ¿ok? No importa. Pero la próxima semana vamos a dar acceso, ahí sí no puede ser todos porque somos mucha gente, pero a un grupo de personas vamos a darles acceso para que accedan a un reto gratis también, donde ya lo que vamos a hacer es armar el embudo, ¿ok? Lo vamos a armar el embudo para tu propio negocio y no es que nosotros te lo vayamos a armar. Tú misma vas a ser capaz de armar ese embudo, ¿ok? Vamos a llevarte de la mano, paso a paso, ¿sí? ¿A quién le gustaría en una sola semana armar su embudo para su propio negocio? ¿A quién le gustaría eso? ¿A alguien le gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, tener un sistema automatizado de prospección, seguimiento y ventas
que funcione en piloto automático en internet. ¿Sí? Bueno, mañana voy a explicarles cómo pueden unirse al reto. ¿Ok? Vamos a hacer un reto en la siguiente semana. También es gratis, pero es para un grupo chiquito de personas. Y mañana, hoy no más, otra vez yo. Ya que voy miércoles, el miércoles, ¿ok? El miércoles voy a explicar esa parte. Así que familia, por hoy es todo. El miércoles es a través del mismo enlace a la misma hora, 8 de la noche, tiempo de México Centro. Ya el miércoles ya voy a estar en casa. Hoy estoy aquí en lo de Marcos, en un pueblito muy bonito. Bueno, no está tan bonito el pueblito, pero está bien, está a gusto. Y una playa está muy bonita. Nos vemos el miércoles por el mismo enlace, a la misma hora. La gente que esté viendo la grabación, porque esto lo estamos grabando para la gente que no se pudo conectar en vivo, también felicidades por haber visto la grabación completa. Hagan la tarea, y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de México Centro, hora de Colombia, Perú, Ecuador. Y la gente que no pueda seguir las sesiones en vivo, pues asegúrense de ver también la grabación de la siguiente sesión, ¿vale? Así que familia, por ahora, por mi parte es todo, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles a través del mismo enlace y en el mismo horario, ¿vale? Cuídense mucho. Diana y María, no me respondiste. Híjole, Diana, si tuvieran los comentarios, tengo muchísimos aquí, o sea, sí puede ser que se me hayan pasado algunos comentarios. Dice Víctor Luis, andas en lo de Marcos para hasta Vallarta. Sí, aquí andamos en lo de Marcos y fuimos hoy en la mañana aquí a San Pancho. Estaría padre. Pero ya mañana nos regresamos a Guadalajara. Bueno, cuídense mucho familia, pásenla bien, Dios los bendiga, gracias por todo y nos vemos en la próxima sesión. La gente, el miércoles nos vemos. La gente que está viendo la grabación, asegúrese de ver la grabación de la sesión.